Bueno, y en un hecho inquietante, lo adelantábamos en titulares, soldados rusos habrían abierto fuego contra bases ucranianas en Crimea y el resultado de aquello sería un soldado ucraniano muerto. En el lugar está Miquel Ayestarán con los detalles. Miquel, muy buenos, buenas tardes desde Berlín. Bueno, ¿son efectivas estas informaciones? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Hola, buenas tardes. Un soldado ucraniano ha perdido la vida y otro resultado herido tras el asalto de las fuerzas de autodefensa a una base militar en Simferopol. El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, acusa a Moscú de cometer un crimen de guerra y asegura que el conflicto ha pasado de político a militar debido a los soldados rusos. La base se encuentra cerca del centro, pero todos los accesos están cerrados y es imposible acercarse. Las noticias que llegan son confusas, pero las instituciones de Ucrania confirman esta baja, que es la primera entre sus hombres desde el inicio de la invasión rusa. Más allá del discurso de las autoridades de Crimea o de Kiev, ¿es este primer hecho de este tipo que podrían de alguna manera cambiar las cosas, este incidente en Crimea? En la actualidad hay miles de soldados de Ucrania encerrados en sus bases y rodeados por tropas rusas que están desplegadas en Crimea sin distintivos en sus uniformes de ningún tipo. La situación de todos estos soldados es muy delicada, ya que después de la firma del tratado de adhesión esta mañana a la Federación Rusa se han convertido de la noche a la mañana en fuerzas ocupantes y aquí les están dando tres opciones: o colgar el uniforme, jurar la nueva bandera o viajar directamente a Ucrania. De momento hay muchos que siguen resistiendo en las bases y por eso se están dando este tipo de situaciones como la de hoy, de máxima tensión, que al final ha acabado con la primera baja.